¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da mucho gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Como cada lunes, saludo a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, querido Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Rodrigo. Buenas noches a nuestro público. Pues buenas madrugadas a todo el mundo que nos está viendo. Y pues feliz, hermano. Pues hoy tenemos una semblanza, estas semblanzas que llamamos semblanzas jóvenes, con una historia muy interesante y de estas cualidades y de estas oportunidades que les da el deporte y el estudio a nuestros universitarios. Y precisamente para que nos platique de esta experiencia y le agradecemos el que haya aceptado esta invitación y nos acompañe a la distancia, al otro lado del mundo, en Praga, en la República Checa, a Alejandra Palacios Rodríguez. Ella es estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración. Ya nos contará sobre el intercambio académico que está teniendo hoy y viviendo esta experiencia allá en Europa. Y ella es seleccionada representativa de voleibol de sala de nuestra institución. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches y madrugadas para ti allá. Hola, buenos días allá. Muy bien, gracias por invitarme a esta semblanza. Y bueno, pues como ya es una costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vamos a dar inicio y vámonos desde el comienzo. ¿Dónde y cuándo nace Alejandra Palacios Rodríguez? Bueno, yo soy de la Ciudad de México, ahí nací el 6 de marzo del 2001. Y bueno, toda mi vida he vivido ahí. ¿En qué colonia creciste de la Ciudad de México? En Tlalpan, siempre he vivido ahí, en Tlalpan. Muy bien. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Dónde hiciste la primaria? Bueno, yo y mi hermana estuvimos en una primaria, bueno, desde el preescolar hasta el tercer grado de primaria, yo en una muy cerca de mi casa que se llama Herminio Almendros. Y en cuarto, no, en tercero de primaria me cambié a La Salle de Seglares en la colonia, bueno, sí, es Francia, por Insurgentes. Sí, por el Club Francia, ¿no? Por ahí. Ajá, sí, al lado. Y en esto de andar de la primaria, amén de las dos instituciones en las cuales estuviste, ¿cómo se dio cómo era Alejandra en la parte escolar, en la parte académica? Y si desde temprana edad tuviste acercamiento con la práctica de algún deporte. Sí, bueno, mis dos papás siempre me inculcaron como las dos ramas, ¿no? Tanto académico como deportivo. Y desde, yo creo que desde los 2 meses de edad, me metieron a clases de natación, así de que nada más para que flotara en el agua. Y de ahí hasta, creo que fue a la mitad de la primaria, dejé la natación. Pero siempre era como la escuela, natación y algún otro deporte, ¿no? Y cada año cambiábamos de deporte. Estuve en karate, atletismo, tenis, básquetbol, y creo que ya, ballet también estuve, así de que un año, tampoco mucho, así que digas, juegue todos los deportes, no, 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 pero sí, siempre fue como de que cambiar de deporte hasta que nos gustara uno. Y a mí me gustó mucho el voleibol. Empecé en primaria, justamente a mis 8 años. Ahí fue mi primer acercamiento con el voli. Y por, no sé, por varias razones se nos complicó como estar yendo a donde estábamos yendo, que era en Pumitas. Y nos cambiamos de deporte, y a los 12 años volví a jugar voleibol en la Alberca Olímpica en Benito Juárez. Y Los 12 ahí, años, que es ya el cambio de la primaria a la secundaria, ¿no? justo.
Sí. Es el primer año de secundaria, y ahí estuve en Benito Juárez, creo que fue un año o un poco menos, y luego me seleccionaron para representar a la Ciudad de México, con Perlitas. Y ahí estuve toda mi secundaria jugando con ellas, estuve, creo que fueron dos regionales para Olimpiada Nacional. Y Representando a la luego, Ciudad de ya. México. Sí. ¿Dónde hiciste la secundaria? En la Salle, nos cambiamos en primaria y estuve toda la secundaria ahí también. Muy bien. Luis, ¿algo que quieras? No, pues nada más así como casualmente el deporte que le hace clic es el voleibol, ¿no? Siendo que yo creo que ese deporte, híjole, es. Lo viste, yo creo que toda tu vida, ¿no? Con el ejemplo ahí con tu madre. Sí, no, de hecho no, yo no sabía que mis papás habían jugado ¿No? hasta, creo que fue un año después de haber jugado voleibol, que ya nos dijeron, bueno, sí, nosotros estuvimos ahí, ¿no? Un buen rato, porque ya cuando nos acompañaban a nuestros juegos, pues la gente los reconocía y así, como, ay, Ernesto, Leticia, y a mi hermana y a mí, pues nos sacaba de onda, ¿no? Era como de, ¿por qué los conocen? Y ya luego nos dijeron como de no, pues es que fuimos seleccionados nacionales y así. Y sí, no, bueno, a mí me molestó un poco porque fue como de, o sea, todas estas niñas llevan desde que son bebés jugando y yo vengo hasta mis 12 años, ¿no? A comprometerme bien con el deporte. Pero pues bueno, o sea, también como que el haber tenido otros deportes atrás, antes de practicar el voleibol, pues también nos dan muchas herramientas, tanto de coordinación como de, pues, otro tipo de, por ejemplo, el atletismo para correr bien, ¿no? Motricidad y todo eso. Entonces, pues ya después fue como de, bueno, está bien, lo entendemos. A ver, me voy a detener aquí un momento porque creo que es una parte importante. Uno pensaría que precisamente dada la trayectoria que tuvieron tus padres, a tu mamá Leti ya la tuvimos aquí en Semblanzas Deportivas anteriormente, uno pensaría que desde la cuna prácticamente, tanto a ti como a tu hermana quizás les hubieran inculcado el gusto por este deporte y el desarrollo dentro del mismo desde muy pequeñas. Pero con lo que nos estás platicando, esto que podría ser denominado como un secreto bien guardado durante su infancia, se devela cuando ya ustedes deciden, o en tu caso tú decides empezar a practicar de manera más formal este deporte, y descubres esta situación del reconocimiento a la trayectoria tanto de tu papá como de tu mamá, y esa sorpresa que me imagino derivó en ese principio de enojo o de molestia que te haya causado en un primer momento, pero que en contraparte, y me pongo ahora del lado de tus padres, de alguna manera fue como un no vamos a influirles y que prueben otros deportes, como sí ocurre. Y no es crítica, ni mucho menos a quienes inculcan o disponen. En sus hijos desde niños, la práctica de cierto deporte, si tú como papá tuviste el antecedente de haber practicado el mismo, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que más bien fue como un que las niñas jueguen y practiquen distintas disciplinas, no solo de conjunto, sino individuales, como las que nos has mencionado. En aras de esto, y sobre todo ellos habiendo practicado un deporte, de que pudieran adquirir esa motricidad y ese desarrollo físico, técnico, motriz con otras disciplinas, y que quizás llegado el momento, por elección propia y no por imposición, hayan elegido este deporte. ¿Me equivoco o es más o menos así? No, justo, ellos querían que, o sea, que le agarráramos esa pasión que ellos tenían por el voleibol al deporte que pues nos agarrara a nosotras, ¿no? Y casualmente las dos fue el voleibol. Entonces sí, por ese lado sí fue como de,
O sea, pues está bien, si lo hubiéramos sabido, pues hubiera chance y hubiéramos entrado antes, pero pues al final cualquier elección, tanto si te lo inculcan como que desde pequeño el amor hacia un deporte o si nace después, creo que por dos partes se llega a un mismo camino y pues eso, la verdad es que la vida nadie te lo regala, o sea, es muy importante y sí, pues la casualidad de que las dos agarráramos ese deporte, pues fue bonito. Pero pues si hubiéramos agarrado cualquier otro deporte, pues hubiera sido el mismo acompañamiento de ambos padres, ¿no? Y bueno, también si no hubiéramos escogido algún deporte, pues también ellos también estábamos como muy conscientes de que el deporte competitivo es mucha exigencia y tampoco querían como que lo sintiéramos obligado, ¿no? O sea, de ningún momento. Oye, me cuesta trabajo pensar o creer que cuando eran niñas, y seguramente en algún paseo, en la misma casa, en el jardín, en alguna reunión, no sé, me imagino, en un parque, donde fuera, que saliera la pelota de voleibol o cualquier otra pelota y que se pusieran a volear y que tus papás no les inculcaran veladamente cómo pegarle a la pelota o cómo fildear un balón, no sé, ¿algo así ocurrió o fue todo como lo has narrado, de manera orgánica y natural en cuanto a la elección y decisión de ustedes? Sí, no, o sea, la verdad es que, bueno, que yo recuerde, hasta, es que la verdad, no me acuerdo cómo fue que llegamos al voleibol, pero nosotras jugábamos básquet cuando creo que tenía como 6 años, yo creo, ahí en Pumitas igual. Y era como un grupo de mismo de la escuela, o sea, de la escuela del Herminio Almendros, nos íbamos ahí a Pumitas a jugar básquet. Y, o sea, pues conocen gallineros, entonces las canchas de básquet están al lado de las del boli. Sí. Y pues ya, o sea, después de un tiempo llegamos como que a las canchas de boli, fue como de que, ah, pues hay que probar otro deporte, ¿no? Porque ya se acababa el año de básquet. Y escogimos ese, y ahí fue literalmente la primera vez que vimos el balón de voleibol, la cancha de voleibol. O sea, yo no sabía qué era el voleibol, no sabía que existía. Tenía muy presente otros deportes, pero el voleibol jamás, o sea, no, 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 para nada. Qué maravilla, bueno, yo no me imagino, o sea, yo a mi hijo le puse un baloncito de peluche de bebé y pues bueno, seguramente Sí. me vio gritar en los partidos de fútbol americano y etc. Pero qué interesante, ¿no? Las fotos de los papás, que todos tenemos la típica foto ahí. No, y las tienen, o sea, tienen videos y todo ahí guardados, los tenían guardados y nunca, nunca nos los enseñaron. Fíjate, Ya hasta qué después. interesante, mucha humildad ahí por parte de sus padres, ¿eh? La Mucha verdad es que sí. Ya hasta después fue como de que, no, pues sí tengo videos, las medallas, ¿no? Y ya sacaron todo y fue como de, wow. Y para nosotras, pues bueno, fue como que un shock, ¿no? Así como de ya que. lo creo. Como una doble vida de nuestros padres. Doble Te digo, doble. el secreto mejor guardado. Sí, de verdad que sí, pero Durante fue su muy padre, o infancia, sea. claro. Y el Oye, Ale. acompañamiento ya con el clic, me imagino que también es súper interesante, ¿no? Sí, bueno, cuando ya dijimos como de no, sí, este es nuestro deporte, pues ya obviamente sí iban a nuestros partidos. Bueno, siempre fueron a todo lo que hacíamos, pero bueno, el voleibol pues les gusta, bueno, les encanta, ¿no? Entonces como que lo hacían yo creo que con más gusto. Y bueno, la retroalimentación de que nosotras les pedíamos, pues también siempre estaba ahí, ¿no? O sea, pues de los expertos, pues ya ni modo de no preguntarles como de, oh, ah, ¿qué puedo mejorar? ¿O qué hice aquí, no? Mi hermana incluso entrenó un rato con mi papá, yo la verdad es que no, porque no me despertaba tan temprano, pero siempre de que grababa y pues correcciones y así, en nuestra casa igual nos poníamos a practicar, entonces, siempre, siempre es como que muy especial el que conectes con el mismo deporte que tus papás hicieron y que aparte pues hayan sido exitosos, pues es increíble, ¿no? Claro.
Estamos en la secundaria y viene el paso a un momento importante en la vida de todos nosotros, que es la elección del siguiente peldaño, que es el bachillerato. En tu caso, platícanos cómo fue este proceso. ¿La universidad fue siempre una opción o existió alguna otra? ¿Y cómo fue? Porque ya nos lo platicarás, nosotros ya lo sabemos, pero ya nos lo platicarás. ¿Cómo fue este proceso para ingresar a la UNAM a través del bachillerato, la elección de un plantel de la Escuela Nacional Preparatoria o del CCH? Eso ya nos lo contarás tú en este momento. Y la preparación para el examen de admisión. Platícanos de esto, Ale. Sí, bueno, yo sabía que la UNAM era, bueno, mi hermana, acababa de, iba por salir del CCH, entonces obviamente tenía muy claro como que lo que implicaba la UNAM y lo que era. Era un 100% seguro que iba a hacer el examen de admisión, pero pues sí me guiñaba como que la idea de irme a otro estado o irme a alguna particular, a otro estado del norte como para perseguir el sueño de ser seleccionada nacional. O la particular para el mismo objetivo, ¿no? Pero la verdad es que sí me ganó mucho el peso de la exigencia académica. Dije como, Ale, o sea, este es un momento crucial de que si quieres como que meterle de lleno al voleibol y ver hasta dónde llegas, ¿no? Jugándolo, pero sí dije como de no, es que no pienso vivir de esto, no pienso como que jugar como hasta no sé qué edad. Si me lesiono, si pasa algo, o sea, ¿qué tengo, no? Para sostenerme, si eso llega a pasar. Entonces sí dije como de no. Lo académico sí tiene un peso muy particular. Entonces ahí fue cuando sí dije como de no, de lleno con la UNAM, no hay otra opción. Y me puse a estudiar, obviamente, me metieron a un curso que no fue el Guillot, fue otro curso aparte, que lo hizo mi hermana también ahí. Y ya, pues fue, ¿qué fue? Creo que fueron como 5 meses de preparación, algo así. Y bueno, claro que cuando llega el día, todos te dicen, no, tranquilo, no está tan difícil, pero es tu única opción, ¿no? O sea, sino que, ¿qué haces? Entonces, la presión sí es altísima, el nivel de competitividad está cañón, o sea, tú ves los números, ¿no? Y tú eres un número ahí en esa cantidad enorme de niños que hacen el examen, es como de, ay, oh, no. Pero mis opciones eran la prepa 6, prepa 5 y CCH Sur. Yo particularmente después me dije como de no, si quiero el CCH, ¿no? Porque siempre me llamaron mucho las humanidades, pero ya había llenado mis opciones, entonces era como de bueno, ya tu score máximo y lo que caiga, ¿no? Y terminé entrando a la prepa 5. Ahí bueno, yo ya sabía que estaba de entrenador Gerardo también. Entonces, pues ya me acerqué con él cuando obtuve mis resultados. Y fue como de, bueno, logré la emoción de haber entrado la noche previa es de, no creo que es un mes de espera, ¿no? El que te dan para que te den los resultados. No, bueno, estábamos que nos moríamos porque, bueno, varias del equipo de voleibol estábamos esperando resultados. Entonces era al menos tener compañía en este estrés. Y una noche previa así todas así de, ah, ¿ya te llegaron? No, ah, a mí tampoco. Y estar dándole refresh, ¿no? Pero bueno, ya que entramos fue como de, y pues nada, yo feliz, muy feliz de haber entrado en la prepa 5. Tenía varios conocidos ahí, igual del voleibol. Entonces, esa parte, ¿no? De que el voleibol, bueno, el deporte te da ese acobijamiento, al menos en la UNAM, así yo lo sentí en esa parte, porque no es lo mismo entrar a la prepa sin conocer a nadie que ya teniendo
compañeros que aparte juegan tu mismo deporte, ¿no? Entonces eso fue muy ameno para mí, fue muy bonito. Y pues nada, toda mi prepa ahí estuve con Gerardo. A ver, espérame, antes de que continúes con la parte ya del bachillerato, quiero hacer una pequeña pausa para hilar lo que venías contándonos de que en la secundaria estabas en la alberca olímpica. ¿En qué momento se da el brinco a la UNAM? ¿Es hasta que haces el examen de admisión al bachillerato o antes, a través de los representativos de media superior o de Pumitas, tuviste contacto con la UNAM a través del deporte antes de tener un número de cuenta? ¿O cómo fue esto? ¿Fue hasta que entraste a la prepa? No, no fue antes. Okay. ¿Qué fue? En segundo de secundaria fue el cambio. Terminé el proceso del regional para la Olimpiada Nacional Juvenil. Con distrito, y una vez terminada la temporada me cambié a Pumitas. Ahí estuve mi tercer año de secundaria. ¿Y quién era tu entrenador cuando llegaste a Pumitas? Si no mal recuerdo fue si no mal recuerdo fue Jaime García. ¿Y era los entrenamientos o todo esto era en los gallineros? Sí, al aire libre. Al aire libre. ¿Y este cambio a la UNAM, ahí sí ya tuvo influencia de tus papás? No, no, ¿O no, no. Fue, o por qué elegiste en ese momento cambiar a la UNAM? Un poco fue por el ambiente en distrito, que era muy competitivo, pero no el tipo de competitivo que buscaba. Ya no me gustó, era muy lejos, era hasta Río San Joaquín, entonces los trayectos eran de que 2 horas, algo así, los entrenamientos eran muy noche. Hubo una época que fue, creo que fue en primero de secundaria, que los entrenamientos eran primero en la tarde y luego en la noche, porque era un selectivo para ir a una competencia en Puerto Rico. Entonces esa época fue muy ruda, ¿no? Porque la carga escolar de la secundaria pues es pesada. Y luego estar toda la tarde hasta las que salíamos a las 10 de la noche de entrenar y luego llegar a mi casa a las 12, hacer tarea y eso, y despertarme a las 5 de la mañana otra vez, ¿no? Para volver a hacer la misma rutina que el día anterior, sí era muy pesado tanto para mí como para mi mamá, ¿no? Que siempre era la que nos llevaba, nos traía y nos esperaba. Entonces por eso fue más esa cuestión que otra cosa. Y bueno, también si iba a entrar a la prepa, pues ya era el deseo de estar representando a la universidad, ¿no? Desde juveniles. Y se da entonces esta gran noticia del ingreso al bachillerato, con todo lo que, la alegría que eso implica. Yo creo que a Alejandra no le vamos a hacer la pregunta porque es muy reciente. ¿Ya? ¿No? Es muy reciente. A todos nuestros invitados, comprenderás que hemos tenido invitados pues mucho más veteranos que tú, o sí, invitadas, dicho por supuesto con todo respeto, pero que al paso de los años y que tienen ya un tiempo que han dejado a la universidad, pero que su legado permaneció, les preguntamos si recuerdan su número de cuenta, y pues sí, como se nos tatúa desde que entramos a la universidad eso, hemos visto con mucha alegría que todo mundo recuerda su número de cuenta. En el caso tuyo sería pues bastante obvio preguntártelo, pero si lo quieres decir, adelante. No, ¿qué tal que me lo roban? me van a buscar. Me van a buscar, van a estar buscando, me van a sacar el horario. No. Muy bien. ¿Cómo fue el tiempo en Prepa 5, ahí en Coapa? Esos 3 años, tanto en la parte académica como en la parte deportiva, ¿tuviste la oportunidad de, durante ese tiempo,
como señalabas, de estar en selección juvenil y de buscar representar ahora con los colores de la universidad a la universidad en Olimpiadas Nacionales. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, desde antes de que empezaran las clases, yo ya estaba en la duela de prepa 5, ya entrenando con Gerardo, y en la universidad, pues, con Jaime, ¿no? En CU, en Gallineros. Claro, todo el tiempo estuve representando a la prepa, en los interprepas, el shock de que tuve del cambio de secundaria a prepa, porque fue un cambio pues bastante rudo, porque era de una escuela particular a prepa 5, que está enorme, ¿no? Mi secundaria era un huevito y la prepa 5 es creo que es la prepa más grande, ¿no? Sin contar los SHs, claro. Sí fue un cambio radical en ese aspecto de que decía, wow, la cantidad de gente, el movimiento, el que eres totalmente libre, ¿no? Ahora sí que eres responsable de si quieres estudiar o no. No es como que hasta la universidad que estudias por placer, sino desde ahí es como de que, bueno, quieres entrar a tus clases y aprender, entras. No quieres, ah, bueno, pues tienes un millón de opciones más que hacer, ¿no? Las amistades que hice ahí, bueno, las conservo hasta el día de hoy, son de las más cercanas que tengo. De la secundaria ya no, creo que ya no hablo con nadie, pero de la prepa sí. La comida de prepa 5, siempre estará en mis recuerdos. Y de lo académico, la verdad es que me gustó mucho la prepa. Siempre escogía, según yo, los grupos más barcos, pero por una u otra razón terminaba con los grupos más pesados, de que, ay, no, se fue de año sabático ese profesor, ¿no? Entonces llega otro y es pesadísimo. Entonces siempre tuve buenos grupos, aunque no quería. Que fui muy feliz, la verdad. Me acuerdo mucho de una profesora de español y, bueno, más adelante de literatura en sexto de prepa. Que, pues, fue mi primer acompañamiento de que, como en la cuestión de la literatura, como más seria, no tan como de, no, pues el idioma español, ¿no? El formar oraciones y tales autores. Y solo como que verlos por ver, sino como ya en un ámbito más histórico, novelesco. Entonces, esa parte fue un cambio muy bonito para mí, fue como de que, wow, o sea, de esto se trata, ¿no? Y creo que fue como el enamorarme más del aprendizaje. También me acuerdo mucho de un profesor de química, que por él casi estudió química, pero qué bueno que no lo hice, porque no. Y bueno, o sea, yo creo que nunca falté a ninguna clase de toda mi prepa. Es algo de lo que todos se sorprenden, sí, porque todos es como de que de verdad ninguna, y yo ninguna, ninguna, ninguna me salté. Y fue por eso, ¿no? O sea, tuve muy buenos profesores, muy buenos compañeros, que la verdad es que ni ganas me daban como de saltármelas, ¿no? Si alguna vez tuve ganas, era como de mis compañeros diciéndome, no, ya vamos a entrar, ¿no? Solo una clase y ya salimos. Y también la parte de que después de clases, pues tenía entrenamiento, ¿no? Entonces era como de que, pues irme para qué si ya después voy a tener que regresar, ¿no? Y bueno, ahí hice mi vida, ¿no? Esa etapa de la prepa era como estar todo el tiempo en la prepa, desde la mañana hasta después de comer el entrenamiento, y de ahí irme a entrenar a CU. Tuve la fortuna de también estar con otras compañeras del voleibol, entonces era un grupo muy bonito de que después de clases nos veíamos para entrenar ahí con Gerardo. Y de ahí nos íbamos todas juntas a entrenar a CU. Entonces,
Jamás la sufrí por esa parte de que tengo que ir a entrenar, ¿no? O sea, no era como de que vámonos, y era como nuestra rutina. Entonces es un cambio muy padre porque como íbamos acompañadas, pues era como de que nuestra independencia de nuestros papás, pero no estábamos solas. Y O sea, siempre llegábamos, ¿eh? todo fluía súper bien, ¿no? Y era un asunto Exacto. acompañado. Sí. Era un asunto acompañado. Oye, Ale, para seguirle, porque si no nos vamos a meter un poquito en asuntos de tiempo, cuéntanos un poquito cómo fue ya la decisión del cambio de licenciatura, cómo decidiste qué estudiar. Y sé que ahí hay un trasfondo. Cuéntanos un Sí, poquito. pues justo fue esta materia de literatura la que dije como de no, por ahí voy, ¿no? Y escogí, quería pedagogía de hecho, pero vi el plan académico y como que no me encantó, no iba como por lo que yo quería, que era como más literario. Y escogí lengua y literatura hispánica en filosofía. Ahí metí Pase. mi pase directo. Estuve un año ahí, pero fue la época del paro feminista y luego también la pandemia. Y bueno, yo cuando recién entré a la carrera me enamoré, fue exactamente lo que yo buscaba. Amé la carrera, es una joya, la verdad. Todos los profesores apasionadísimos por lo que estudiaron, ¿no? Súper profesionales, todos doctores. Y ahí es cuando ves como de que el tamaño de la universidad, ¿no? Ahí sí dices como de, pues esto, de esto se trata la UNAM. Pero desafortunadamente, casi me quedo sin avance académico, lo cual es como lo esencial para poder practicar un deporte. Y yo ya estaba en el representativo de mayor de la universidad, o sea, yo ya fui parte dentro de las 12, ¿no? Entonces, pues para mí era como de que, no, pues es que ni estoy yendo a la escuela, ni voy a poder jugar. Entonces, en pandemia, tomé la decisión de hacer el examen de admisión a la universidad y cambiarme de carrera. Entonces en pandemia yo solita me puse a estudiar porque pues no había forma de entrar a un curso ni nada. E hice el examen que fue en el 2020. Sí. Y entré a administración. ¿Cómo se dio ese cambio de estar en filosofía a estar en la Facultad de Contaduría y Administración? Pues sí, fue un cambio muy radical también, porque sí, las personalidades son súper, súper diferentes en Y de las filosofía. letras a los números, ¿no? Digo, guardando Sí, las... también. Sí. En filosofía era como de leerte 7 libros, en menos de 2 semanas, y acá era estados contables, ¿no? Sí, fue, sí. Muy diferente, pero pues siempre he tenido o sea, bueno, me han gustado mucho las materias, entonces sí las sufro un poco más con las matemáticas, pero tampoco fue como que tan difícil ese cambio. ¿Había Me estado en tu adapté. espectro en algún momento cuando estabas en letras o antes de decidir elegir una carrera, esta parte de la administración? No, la verdad es que no. No, 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 jamás. Jamás lo consideré hasta que dije, sí me quiero cambiar de carrera y empecé a ver todas las carreras que tiene la universidad. Es que fue Me puse prácticamente a... un empezar de cero, ¿no? Y Sí, además, sí. reconozco el valor que se debió haber tenido porque ya eras alumna de la universidad, habías logrado tu pase automático a la Facultad de Filosofía estudiando algo que querías y por las circunstancias que hayan sido, tanto a lo que corresponda acá a la universidad con esta cuestión de los paros y esto, o
pues algo tan terrible como lo fue el tiempo de la pandemia, el decidir dejarlo y sabiendo que pues tenías que jugártela, dejando tu lugar ya ganado antes en la prepa y jugártela ahora para dejar ese sitio y tener que ganártelo otra vez a través de un examen de admisión, creo que toma un valor y un relieve importante esto que nos estás contando. Sí, o sea, sí, no fue nada fácil, lo pensé mucho tiempo, porque tampoco iba a dejar a un lado la otra carrera, ¿no? O sea, estuve estudiando el segundo semestre de letras mientras estudiaba para el examen. Sí fue un periodo muy pesado, pero tenía un objetivo claro, o sea, quería seguir en la universidad porque también busqué otras universidades y ninguna ofrecía lo que yo estaba buscando, como que son estas dos partes, ¿no? De tanto lo académico como lo deportivo en el mismo nivel de exigencia. Por eso yo convencida dije como de no, pues sí, lo hago, y lo hice. Sí, la verdad es que sí me sorprendí, pero pues siempre fui como que muy segura yo de que lo iba a lograr, ¿no? Y creo que de eso se trata, como es esa parte de que te da también el deporte, de aferrarte, ¿no? Para alcanzar los objetivos, pues bueno, ahí lo saqué también en la parte académica. Maravilloso. Yo pensé que iba a decir que sí con la parte de administración, por esto que dijo hace rato en la preparatoria, que como que se ha arrepentido y quería como el lado de CCH por el lado de humanidades, ¿no? Que la parte de administración tiene una parte muy, muy relevante con la parte humanista, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, y aparte, bueno, en la facultad nos dan como muchas materias que te dan no solo como la preparación profesional, sino también como la preparación de uno mismo, o sea, de formarte como persona, porque algo que recalcan ahí en la facultad es de convertirte en un líder, ¿no? O sea, no puedes comandar a una organización si tú mismo no te conviertes en un líder. Entonces nos dan mucho, mucho esa cuestión filosófica y humanista de conformarte como persona. Y bueno, pues para muestra un botón, ¿no? O sea, líder y decidiste seguirte y seguirte formando. Y bueno, cuéntanos un poquito, Ale, de esta parte, en dónde estás en este momento, de cómo llegaste a tomar esta decisión de tomar un intercambio. Cuéntanos un poco, porfa. Sí, bueno, pues desde que entré a administración, justamente antes en filosofía sí quería hacer un intercambio, pero no estaba como tan segura, y en administración, sí fue como de un 100% lo tienes que hacer, no hay otra opción, porque en la facultad nos dan mucho acompañamiento, es algo que sí le reconozco mucho a contaduría y administración, que te dan como que haz esto y puedes hacer esto y la universidad tiene tal, o sea, te dan mucha información de todo lo que puedes aprovechar, no solo en la facultad, sino en la universidad en general, ¿no? Y desde el principio, desde el semestre uno, fue como de que máximo promedio que puedas alcanzar para asegurar como tu lugar, ¿no? En un intercambio. Y creo que es algo que sí tienen que tener muy en mente las personas que quieren alcanzar como que hacer este intercambio, sobre todo si son de la Facultad de Contaduría, porque ahí hay mucha competencia y también hay una convocatoria interna. Sí, sí está. Ay, creo que los perdí. No, estamos bien. Sigues aquí, sigues aquí. ¿Nos escuchas? Ay, sí, yo sí, ¿ustedes? También sí, perfecto. Te escuchamos y te vemos perfecto. Ok. Entonces, bueno, el primer paso fue el promedio. Después, pues fue el conseguir los papeles, ¿no? Eso. Sigues con nosotros. Ah, ok. Es que Sigues con yo a nosotros. ustedes los veo pausados.
Vamos a ver. Adelante. Te vemos muy bien y te escuchamos bien. Ok. El siguiente paso, pues, fue el leer la convocatoria, juntar los papeles. Que bueno, sí, la verdad es que te piden muchas cosas, te piden cartas de recomendación, obviamente el historial académico, tener 50% de avance de la carrera, el idioma es muy importante también, sobre todo si quieres, bueno, es que también si pides en España un intercambio o te piden el certificado del idioma, pues te da un plus en la competencia, ¿no? Creo que en tipo Argentina, Chile y esos países no es tan obligatorio, pero si quieres Europa, Estados Unidos, pues obviamente sí. El nivel que te piden es C1 en la general y creo que en la interna de la facultad te piden es B2 avanzado, algo así, que es el IELTS, el 6.5 de promedio, creo. Y bueno, como que la verdad es que sí me dio mucho miedo, como que todo este proceso, fue mucho de pensarla porque pues también quería seguir como, o sea, no perderme este semestre de competencias en voleibol, pero también dije como de, es una oportunidad que te da la vida una vez, o sea, porque obviamente puedes viajar, ¿no? El resto de tu vida, pero no es lo mismo a vivir una experiencia de intercambio a tus 21 años con el apoyo de la universidad y aparte pues la oportunidad de vivir la experiencia desde pues no un local, pero sí es totalmente diferente irte a pasear, a vivir y estudiar con alumnos de ese país y más alumnos de otros países, claro. Compartir tus ideas, representar a tu universidad a nivel internacional. Entonces, por eso sí, aunque tuviera mucho miedo, aunque tuviera como que muchos pensamientos como detrás que me pudieron haber como que hecho cambiar de opinión, sí, me fui dando pataditas así de que mientras entregaba cosas que me iban pidiendo para hacer el intercambio, era como de que sí, hazle, hazlo. Sí puedo, sí puedo. Y así poco a poco, sí, así poco a poco lo fui haciendo y fui avanzando en como los módulos que van haciendo de que van cortando gente. Primero, pues, es entregar los documentos, luego la entrevista, y luego que te acepten en la universidad que tú planeas ir, ¿no? Y ya, pues, ya una vez aceptada, fue ir viendo qué necesitaba para irme, pedir la beca que te da la universidad, que también eso es un paro, o sea, la beca que nos dan de apoyo económico para irnos, nos cambia totalmente la experiencia. ¿Y qué más? Pues nada, planear, ver dónde quedarme, que la verdad es que yo escogí República Checa por esta universidad, que es Charles University, que es la número uno en República Checa, y de las mejores en Europa. Entonces dije, si la UNAM está pagando la matrícula de una universidad como de su mismo calibre en Europa, ¿cómo no decirle que no, no? O sea, es un hazlo. Y bueno, ¿desde cuándo estás allá? El apoyo que también. Desde septiembre, finales de septiembre, bueno, mediados de septiembre. ¿Y concluye? En febrero, mediados de febrero. Ok. Sin duda es una experiencia maravillosa la que estás viviendo y te está tocando el invierno además, entonces con todo lo que eso implica, pero la experiencia académica y de vida es sin duda maravillosa. Estamos llegando a la recta final del programa y no quisiéramos que nos ganara el tiempo sin antes preguntarte un par de cosas más.
Finalmente eres muy joven y estás en viviendo esta experiencia, este intercambio académico, gracias a lo que tus propios méritos y el apoyo de la universidad te han estado brindando para tener la posibilidad de esta experiencia. Eres muy joven, pero eso no quita que a tu corta edad y con lo que estás viviendo en este momento, ¿qué nos puedes decir hoy, en este momento, para ti, para Alejandra, Palacios Rodríguez? ¿Qué ha sido y qué está significando en tu vida el tener a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México en tu existencia? Uy, pues es como tener dónde caer. Es como una red que te da como una seguridad y que al mismo tiempo te impulsa a seguir subiendo, ¿no? Porque creo que algo que te da la universidad, que no te dan, creo que no sé, no conozco todas las universidades, pero creo que ninguna otra te da, es el ser dueño de tu propio destino, de tu futuro, de lo que tú quieras hacer, porque yo no tengo ninguna obligación de, por ejemplo, estar representando en el deporte a la universidad. Lo hago porque es algo que yo quiero hacer y que amo hacer. Yo no tengo ninguna obligación de estudiar, pero lo hago porque lo amo, ¿no? Nadie me obligó a venir acá, pero lo hice porque lo quise hacer, ¿no? Y la UNAM no solo aparte, o sea, te deja como que hacer todo esto, sino que además te impulsa, o sea, te da todas las herramientas que tú necesitas para hacer este tipo de cosas. Nada más es, pues, buscarle, tener ganas de hacerlo. Y pues chambearle, ¿no? O sea, porque nada es gratis. Pues es eso, para mí la universidad es eso, o sea, literal, mi vida está ahí en la UNAM, o sea, llego a las 6:50 de la mañana y me voy a las 8:30 de la noche diario. Incluso los fines de semana, entreno. Entonces, pues también, o si no, tengo salidas con el equipo, entonces son los 2 días, sábado y domingo, ¿no? Entonces, literal, se ha vuelto mi casa, más que mi casa, ¿no? Y se basa en eso en mi vida, entonces, pues literal es una, como digo, una red de seguridad y aparte como la cuerda, ¿no? Que de la que te vas jalando así de que para seguir subiendo. Eso ha significado para mí la UNAM, me ha dado muchísimas cosas. Me dio la oportunidad de buscar como lo que me apasionaba y luego cambiar. Cosa que no es fácil. Yo creo que estando en otra universidad me lo hubiera pensado más o no lo hubiera hecho. Entonces, para mí es eso, o sea, la libertad de crecimiento al 100%. Me quitaste la palabra porque iba a decir eso justo, la libertad que te permite ejercer un lugar como este. ¿Qué ha significado para ti, Alejandra, en lo deportivo y ahora a la distancia? Eres como una embajadora de la institución estando en el extranjero en este momento, el representar este escudo, que seguramente en tus uniformes lo has llevado y que simboliza esta parte deportiva, pero que es el icono visual que nos distingue y que seguramente en muchas partes del mundo también es conocido. Y tú estás viviendo esa experiencia. ¿Qué ha significado para ti el llevar esa representación tanto en el deporte como ahora en la parte académica? Pues en la parte académica yo tuve que meter 2 materias de maestría acá. Tengo 2 de licenciatura y 2 de maestría,
porque no machaban con el plan académico de la universidad. Y la verdad pensé que iba a estar muy, muy pesado, que no lo iba a poder hacer. Pero pues la verdad es que no me ha costado, o sea, voy muy bien con mis materias. El nivel académico, cultural, que me ha dado la universidad, está a la altura de las clases que llevo acá, o incluso un poquito más, porque pues llevo materias de maestría, las cuales sí, obviamente están pesadas, me cuesta, pero no es algo que diga, no, están muy por encima de lo que estoy acostumbrada a hacer, ¿no? Entonces, eso para mí es, pues, medir, ¿no? El nivel académico que nos da la universidad. Y bueno, claro que han reconocido el escudo, sobre todo me dicen de fútbol, ¿no? De que si soy del equipo de fútbol de Pumas, y yo, no, pero los conozco. Muy Sí, bien. entonces eso es bonito también, de que Pumas, UNAM, México, eso son las tres palabras que me dicen, y yo, sí. Muy bien. Y me dicen, no, muy padre, México, y así, ¿no? O sea, ya me dicen cualquier cosa, pero yo de que sí, Pumas, fútbol. Qué Ale, orgullo. para terminar, bueno, no sé, Luis, si quieras tú Por mencionar favor, Hugo, algo. por favor. Para terminar esta charla y agradecerte, insisto, esta oportunidad de tener esta comunicación contigo a larga distancia, pues precisamente programas como este y la barra de programas que la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM tiene a través de las plataformas, de la plataforma de Facebook, y en este caso que estamos haciendo este Zoom y esta posibilidad de charlar contigo, se presentó precisamente a raíz de la pandemia. La pandemia que nos mantuvo alejados, pero que con esta idea de alguna manera nos permitió acercarnos a la gente cuando más guardados teníamos que estar por las necesidades propias de aquel momento de lo que se estaba viviendo. Quisiéramos, antes de despedirnos, que pudieras, por favor, compartirnos un mensaje de alguien tan exitosa y joven como lo eres, para compartirle a esos chicos y a esas chicas que en algún momento se han encontrado en esa disyuntiva como la que tú tuviste de ingresar a la universidad a través del bachillerato. En nuestro caso, lo hay incluso desde secundaria con iniciación universitaria en la Prepa 2 y los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, así como los del Colegio de Ciencias y Humanidades, los SHs, y posteriormente la licenciatura en las FES, en Ciudad Universitaria y en otros puntos de la República, como lo es en Morelia, en León, en Mérida. ¿Qué le puede decir a alguien como tú, a esos chicos, a esas chicas que a lo mejor apenas en agosto ingresaron a la universidad, ya sea al bachillerato, a la licenciatura o incluso a estudiar algún posgrado si es que antes no lo habían estado en la UNAM? ¿Qué les dice alguien como tú precisamente para que puedan tener esa posibilidad de vivir la experiencia universitaria como tú la estás viviendo en este momento? Pues no hay tiempo para arrepentirse, no hay tiempo para no aprovechar lo que, si ya están dentro de la universidad, que sí se den el tiempo de ver lo que ofrece y de buscar algo extra que hacer aparte de lo académico. O ya sea dentro de lo académico, lo que te da, además de tus clases, Creo que tenemos de unos que problemas. hay unos momentos y no se abre como al todo lo que te ofrece la universidad. Entonces, que sí se den un momento para unos días o en la noche, cuando no sé, estén viendo TikToks o lo que sea, que se pongan a ver como de que no, pues ¿a dónde tiene intercambio la universidad? O qué cursos te da la universidad.
Porque aparte de que te los ofrece, son gratis y son de lo mejor del país. Entonces, una vez entrando, creo que nadie te va a decir que se arrepintió de entrar a la UNAM. O sea, y si sí, es porque no le dio la oportunidad real de lo que es la universidad como tal. O sea, yo viviendo esta experiencia, me doy cuenta de, por ejemplo, lo que les ofrece a los alumnos esta universidad de acá, que es de las mejores, y no se compara con todo lo que nos da la universidad, para nada. O sea, desde tener una ciudad universitaria donde tengas todas estas facultades juntas, donde tengas como que la oportunidad de conocer a tanta gente tan diferente, espacios tan bonitos, patrimonio de la UNESCO, ¿no? O sea, no cualquiera lo puede decir, no cualquiera puede estar en ese privilegio. Y sería una pena que no le dieran la oportunidad real, ¿no? O sea, de que solo se quedaran con la parte de académica, que igual es muy, muy buena y súper aprovechada, pues también te da todo lo que necesitas, pero teniendo como que todo este mundo detrás, creo que sería una pena desaprovecharlo, porque como que una vez que entras al mundo del deporte, ya sea recreativo o competitivo, la verdad es que da igual, como que te abre este mundo y dices como de wow, o sea, yo no había ido a ninguna FES hasta que fui a jugar a una, ¿no? Y fue como de wow, esta es la FES, ¿no? O sea, creo que la universidad te da mucho como para quedarte con solamente una parte de ella y no abrirte a conocer más, a explorar más, porque en ese camino te puedes encontrar pues a ti, ¿no? O sea, te vas conformando como persona y no te quedas solo con, ay, pues soy Ale, estudiante de contaduría, ¿no? O sea, no, o sea, soy Ale, soy representativo de la UNAM, soy estudiante de administración. Estuve en letras, ¿no? Estuve en la prepa 5, representé a la prepa. Entonces, creo que, bueno, si ya están dentro de la UNAM, te da esa oportunidad de ser una persona fuera de lo común, fuera de lo común, y eso es que no sé cómo decirlo, pero te da un sentido de pertenencia tanto a México como a la universidad, que es indescriptible. La verdad es que si no lo sientes, no, como que no lo puedes compartir con otra persona hasta que lo siente y comparten ese sentimiento y entonces como que se entienden. Pero si no es así, como que no sé cómo expresarlo, más que Lo has dicho perfectamente, lo has enunciado de manera muy bonita y ha sido el cierre perfecto para esta charla. Alejandra Palacios Rodríguez, ha sido un gusto, un honor y un privilegio el haber tenido la posibilidad de esta charla contigo a larga distancia. ¿Algún saludo que quieras mandar ya para despedir, aprovechando el espacio? pues a todos mis amigos de Deporte UNAM, de básquet, de boli y de todos los demás también. Muchas gracias, muchas Ya. gracias y mucho éxito. Esperamos verte de vuelta pronto el próximo año para que te vuelvas a poner la playera de la UNAM y continúes con tu trayectoria deportiva dentro de la institución y logres culminar con éxito la parte académica. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Ahí. Mi querido Luis, tu mensaje final. Pues agradecerte, Ale, agradecer a todos los que nos prestan su atención y pues recordarles, estas semblanzas son pequeños y muy sentidos homenajes, pero sobre todo son historias con las que queremos que otras personas anclen y vean de todo lo que pueden obtener y pueden desarrollarse en esta universidad. Muchísimas gracias, Ale. No, gracias a ustedes.
Soy Rodrigo de Buen y no me queda más que agradecer el favor de su atención, así como a mis compañeros del SET de Comunicación Social, lugar donde surge y nace esta señal a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, que ahora sí es de México para el mundo, y nunca antes mejor dicho. Buenas noches, México, buenos días allá en Praga. Gracias, Alejandra, que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias.